Todos conocemos aquella narración bíblica en la que Noé construyó una gran arca donde metió una pareja de animales de cada especie para salvarlas y salvarse él y su familia del gran diluvio llamado también diluvio universal. Pero no es la única descripción de este tipo de catástrofes que existe. Acompáñenos a echar un vistazo de otras historias que nos hablan de diluvios, inundaciones y tempestades. Bienvenidos. Todos los pueblos de la antigüedad, absolutamente todos los pueblos antiguos que construyeron pirámides o edificaciones con forma de pirámide, fueron ricos en leyendas que hablan acerca de diluvios, tempestades y todo tipo de calamidades venidas del cielo. Hace más o menos 6 siglos, un árabe llamado Abdul Rihan, conocido como Al-Biruni, quien fue uno de los intelectuales más destacados del mundo islámico de aquellos tiempos, fue además un investigador incansable, un estudioso prominente que dejó escritos más o menos unos 146 libros de diferentes áreas del conocimiento, y entre los cuales encontramos uno en particular, el libro llamado Huellas de los Siglos Pasados. Ahí nos narra la historia del faraón Sufi o Jufu, más conocido como el faraón Keops. Sí, el de la pirámide más alta y famosa del mundo. Resulta que una de tantas noches, el faraón tiene un sueño inusual, un sueño inquietante. En ese sueño, el faraón contempló un diluvio de dimensiones descomunales. Vio en su sueño cómo el agua, con una fuerza impresionante, se llevaba todo cuanto a su paso había: las casas, los animales, las personas. Todo quedó sumergido bajo las gigantescas masas acuáticas que arrasaban con absolutamente todo, con todo el país entero. Al despertar, lo primero que hizo fue llamar a sus arquitectos para que iniciaran de inmediato la construcción de un edificio lo suficientemente grande para albergar a la población entera y que además ahí se pudieran resguardar los artículos de valor, las obras de arte, los textos antiguos y también los textos sagrados, el conocimiento y la vida en términos generales. Así se hizo, y el resultado, la gran pirámide de Keops. Hay que tomar en consideración que la pirámide tardó en construirse aproximadamente 27 años, y el sueño del faraón debió haber sido un sueño con bastante antelación. Pero a pesar del aparente atrevimiento de Al-Biruni al decir que la gran pirámide fue construida para salvaguardar a Egipto de un gran diluvio, no es el único que lo afirma. En el año 1360 nace en el Cairo Al-Mighrisi, quien escribió un libro llamado El Libro del Consejo. Y ahí nos describe también el sueño profético de Sufi o de Keops. Incluso va más allá al afirmar la existencia de unas cámaras secretas que guardarían todos aquellos asuntos del poder iniciático y que en los techos internos de dicha cámara se escribirían los nombres de las estrellas, las propiedades de las plantas, las ciencias, las matemáticas, la medicina, la arquitectura, etc. Incluso Heródoto, el padre de la historia, hace referencia a esta cámara secreta en sus textos. Y ello en virtud de las historias que le contaron los sacerdotes egipcios en su visita a este fascinante país. Así que cuando se maneja de manera oficial que las pirámides de Giza son monumentos mortuorios, tumbas de los faraones, todo lo anterior dicho por tan honorables y sabios personajes nos deja con una interrogante atrevida. ¿Las pirámides de Giza se construyeron para proteger a Egipto de un gran diluvio? Por supuesto que han habido investigaciones, pero hasta la fecha no se ha podido, obviamente, esclarecer una conclusión satisfactoria al respecto. En el Génesis bíblico se nos habla del diluvio universal,
y muchos lo sugieren como una especie de alegoría, a manera, digamos, de lección moral, que contribuyera a un comportamiento, por decir, correcto de los seres humanos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se llevaron a cabo algunos descubrimientos en lo que era la antigua Mesopotamia, hoy Irak y Siria, además de otros puntos del planeta. Y en Bagdad, capital de Irak, tras realizarse excavaciones y estudios por parte de George Smith, exactamente en el año de 1872, se descubrieron 384 tablillas de barro con escritura cuneiforme, y en ellas se revelaba la extraordinaria epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era hijo de un dios y de una mujer terrenal común, y era dueño de un vigor considerable y a la vez de una actitud petulante. Era un héroe de aquellos tiempos, ustedes han de imaginar, un sujeto legendario y extraordinario. Un buen día, Gilgamesh se encontró con un monstruo llamado Enkidu. Y este Enkidu era un ser bestial hecho de barro con las manos de la diosa Arura. Y tras este encuentro surgió una batalla, resultando perdedor Gilgamesh. Sin embargo, esto derivó en una amistad entre los dos contendientes. Posteriormente, Gilgamesh visita a una Pishtim, quien era el antepasado común de todos los seres humanos. Era algo así como el padre de la raza humana. Y este personaje recibe por conducto de los dioses el consejo de construir una embarcación para salvar la vida, pues se avecinaba una terrible lluvia de magnitudes fuera de lo normal. Así lo hizo. Y tras este diluvio, la barca, al igual que en el relato bíblico, termina en lo alto de un monte. Y también soltaron una paloma desde el séptimo día para saber si ya había bajado el nivel del agua. La paloma volvió. Hicieron lo mismo con una golondrina, que también volvió. Y finalmente, un cuervo. Soltaron un cuervo, el que ya no regresó, siendo esta la señal de que las aguas finalmente habían bajado. Bueno, esto podría parecer una simple leyenda más acerca del diluvio, una leyenda narrada en unas tablillas de barro antiguas, y ya. Pero hay otros relatos similares a esto. Hablemos ahora de otro suceso interesante. En el año de 1928, el inglés Leonard Woolley encontró las ruinas de la ciudad de Ur, y más tarde descubrió, excavando una docena de metros por debajo de las ruinas, una capa de aluviones que solo podrían haber estado ahí o por una lluvia realmente de proporciones gigantescas, o por una inundación igualmente de proporciones inmensas. Quienes fundaron la ciudad de Ur fueron los sumerios, habitantes de Sumer, y fueron una sociedad avanzada en comparación con los demás pueblos circundantes de aquel tiempo, claro. Hacia el siglo XXV, antes de nuestra era, fue Sargón de Akkad quien conquistó Sumer y copió todo lo que pudo copiar, principalmente las costumbres y las leyendas. Tal vez una de estas leyendas podría ser la del diluvio, que más tarde inspiraría a los redactores del Antiguo Testamento para poder narrar la historia del diluvio universal. Narra la historia que cuando los dioses desde el firmamento miraron el comportamiento de los hombres y mujeres, decidieron ponerle fin al género humano. Pero el dios de la lluvia, Enki, decide salvar a Siusutra, rey de Shurupak, y le pide construir una embarcación para salvarse con su familia y para salvar a algunos animales escogidos. Los viejos textos dicen que la ciudad de Shurupak ya existía antes de la gran inundación. Por supuesto que las historias relacionadas a los diluvios e inundaciones debieron viajar con el paso del tiempo, adaptándose a otros pueblos y creando sus propias leyendas. Quizás como el caso de Deucalión y Pirra, quienes eran una pareja griega, y un día recibieron el aviso de los dioses, advirtiéndoles que debían abordar una embarcación porque no tardaría en desatarse un gran diluvio. Aquella embarcación superó el temporal y fue a posarse en la cima del monte Parnaso. Pero ¿qué tal en Mesoamérica? ¿En Mesoamérica también hay alguna historia de este tipo? Pues sí. Nos cuenta una leyenda que Cocoshli y su esposa Xochiquetzal de igual manera son advertidos por los dioses de un terrible diluvio que no tardaría en aniquilar a la malvada humanidad.
Les aconsejaron entonces subir a un bote y esperar el arribo de las aguas. Así lo hicieron. Pero no estuvieron 40 días con sus noches. Fueron muchos menos. Al término de los cuales, y al descender el nivel del agua, la pareja se dedicó a repoblar la tierra. Pero para mala fortuna, sus hijos no sabían hablar. Entonces la pareja se quejó ante los dioses, y los dioses, benévolos, les concedieron a sus hijos hablar. Pero resulta que hablaron en un idioma diferente, en un idioma extraño, y jamás se lograron entender con sus padres. Finalmente, ante esta decepcionante situación, los hijos de la pareja se fueron para siempre a formar nuevos pueblos y nuevas familias. En la mitología de los pobladores del norte de California, el monte Shasta es muy importante. Una leyenda cuenta lo sucedido por culpa de un diluvio que obligó a un héroe llamado Coyote a correr a la cima de este monte Shasta para salvar su vida. Y estando arriba, encendió una fogata y cuando descendieron las aguas, bajó al llano e hizo a los humanos con este fuego que le dieron los mismos dioses. Y si nos vamos al sur del continente americano, en Colombia, una historia perteneciente a los indios chibchas, cuyos antepasados fueron condenados por el dios Bochica a cargar ni más ni menos sobre su cabeza a todo el planeta Tierra. Pero esto en una sola persona. Esta persona se llamaba Chibchacún. Con el paso del tiempo, esta especie de Atlas no se podía estar quieto por el gran peso que soportaba a cuestas. Así que se movía mucho, generando con estos movimientos muchos temblores. Pues entre estos temblores y estos movimientos, uno de ellos desembocó finalmente en un diluvio, y todos los hombres y mujeres tuvieron que trepar a los árboles para salvar la vida. Existe también una tradición tolteca que menciona a 7 hombres con sus esposas, que se salvaron en una embarcación. Ellos y sus descendientes navegaron durante 104 años y finalmente levantaron una torre para escapar de posibles inundaciones futuras. Entre los incas se decía algo acerca de una inundación que duró 60 días. Y tanto guaraníes como los tuscaroras mencionaron que Temenduaré, el dios del día de aquellas regiones, después de una pelea con su hermano, golpeó tan fuerte su pie contra el suelo que comenzó a brotar agua en grandes cantidades, provocando una gran inundación. Y los dos hermanos y sus familias se salvaron solo refugiándose en árboles altos. Con una sola excepción, una sola, la del arca de Noé, todas las embarcaciones de estas historias que les contamos fueron sencillas, sin siquiera tener un toldo o un techo. Lo cual nos hace pensar que los diluvios legendarios pudieron ser más bien solamente inundaciones. ¿O realmente hubo un diluvio universal? Muchas civilizaciones hablan de él, pero solamente ustedes tienen la mejor opinión. Tlazocamatimí, muchas gracias. Hasta pronto.